arpa bravía. Permite que tu cordaje me brinde una melodía que tenga la sutileza, la gracia y la picardía del joropo sabanero, alma de la patria mía. Himno, bandera y escudo, rima, verso y poesía. Tralay, ralay, himno, bandera y escudo, rima, verso y poesía. Agílate mi joropo, que aquí está Dulce María cantando como se canta, sin salirse de la guía, que me va marcando el cuatro junto con la compañía del bajo y de las maracas, que bailan con simpatía, adornando los repiques con decoro y gallardía. Gallardía tiene mi canto, que le estoy con armonía. Espero que lo disfruten, señores, con alegría, y olvídense de tristeza, chao con la melancolía. El que no baila, que baile, el que esté bravo, que ría y se abrace del amor, como Cristo lo decía, y verá que allí consigue la paz que nunca tenía. Maestro de letras, piano, bordón y rima te guía, mientras yo voy a un receso para seguir mi travesía. Arpa Leonardo Ponce. Receso. No se me aflijan, muchachos, ya Dulce está de regreso. Ahora les traigo cariño, ternura, abrazos y besos y música de la buena, no se preocupen por eso, que a mí si el arpa me estrecha, ahí es cuando yo progreso. Tralay, ralay, a mí si el arpa me estrecha, ahí es cuando yo progreso. Porque el joropo lo llevo en la sangre y en los huesos, y eso que no soy del llano, pero me vibra en el pecho. Joropo, tú me reanimas y le das vida a mi cuerpo, y es por eso que al joropo lo idolatro y lo respeto. Con el joropo me duermo, con el joropo despierto. El joropo me transporta, me da ternura y aliento. Con el joropo respiro, con él mismo me alimento. Tan solo Dios y el joropo saben todo lo que siento. Cuando me fajo en el arpa con un joropo violento, señores, yo me despido, pero dejo un pedimento, que en un futuro cercano, por allá en el llano adentro, que al joropo de mi patria se le plante un monumento, que muy bien se lo merece como todo un sacramento. Amables televidentes, saludos a todos, bienvenidas y bienvenidos a Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, el canal de los guayaneses, imagen de nuestro pueblo. Hoy tenemos una excelente amiga, gran intérprete del joropo llanero, Dulce María León, nacida en La Victoria, Estado de Aragua, y conocida nacionalmente como la Leona del Folclor. Bienvenida, Leona. Encantado de tenerte aquí. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, Tony. Bueno, saludo a toda esa gente hermosa, siempre en sintonía de TV Guayana, y bueno, y en tu programa, por supuesto. De verdad que Tony Robert es un gran amigo, defensor 100% de lo nuestro desde hace mucho, y de verdad que quiero agradecerte delante de toda esta gente linda que siempre está sintonizando tu programa, agradecerte porque desde que comencé mi carrera artística, tú me has apoyado y aquí estamos, fielmente. Y aquí estamos para seguir apoyándote ahora en la televisión. Ay, qué bueno. Dulce María, vamos a estar acompañados del grupo Son Llanero. De los muchachos. Muchacho, uno es guariqueño, uno guayanés, otro valenciano y otro también guayanés. El bajista, futuro, bueno, futuro ingeniero de Venezuela. Ah, qué lindo. Bueno, un aplauso, ¿verdad? Para él, con todo el cariño. Dulce, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esa trayectoria de Dulce María León. Son cuatro producciones discográficas, sí, que andan rodando por toda Venezuela y Colombia. Pero yo quiero que Guayana, que tú le cuentes quién es Dulce María León, la Leona del folclore, porque de eso vamos a estar hablando un poquito más tarde. ¿Por qué el seudónimo de la Leona? ¿Por qué vienes tan empiñonada como siempre hoy el programa?
Bueno, este es mi cuarto trabajo musical titulado Monumento al Joropo, el tema que les acabo de interpretar de la autoría de Jorge Guerrero. Esta es una producción realizada con mucho amor, con mucho profesionalismo. Invitamos a todos los amigos a que compren disco original, que eso ayuda muchísimo a los compositores, intérpretes, a los músicos. Y bueno, está ya a nivel nacional distribuida, la pueden conseguir cuando quieran en diferentes discotiendas, pues para que estén pendientes. Dulce María es publicista y además ella fue y sigue siendo conductora de programas de este corte en la televisión en el estado de Aragua. Tuve un tiempo en Guárico, en Tevellano, estuve allí 2 años, bueno, de conductora, pero es un trabajo muy fuerte, muy duro, por eso te admiro también, porque de verdad que hay que estar allí al pie del cañón. Y entonces me perjudica un poquito en la gira, por eso dejé el programa, pero seguimos apoyando siempre lo nuestro. En este cuarto disco, ¿qué nos trae, aparte de Monumentos Joropo? Bueno, tenemos diferentes temas allí, hay un tema, bueno, ahí está incluido Buscando un Amor, yo sigo buscando un amor, me vine a ver si lo consigo aquí, por fin, la gente de Ciudad Bolívar, la gente de Maturín, la gente de Puerto Ordaz, de toda esta zona. Me dijeron que Ciudad Bolívar te van a dar Zapuara. Ah, sí, es un detallito. Así lo consigue. Un detallito, Tony. Bueno, y en esta producción me acompañan el arpa Leonardo Ponce, en el bajo Milvier Ortiz, en el cuatro Humberto Jiménez y en las maracas José Pérez. Es importante nombrar a los muchachos del grupo siempre. Claro, claro. Pues, es una maquinaria. El motor que mueve todo este aparataje de la música venezolana. Claro, es como, bueno, los artistas sin los defensores, sin la gente que apoya el folclore, sin los músicos, sin todas esas personas también que están en las radios llevando lo que llaman la producción, o sea, lo que llamamos los promotores. Hoy me acompaña Ilenia Alchacoa. Ella es de Puerto La Cruz y me acompaña también Carolina Centeno, es la promotora de Ciudad Bolívar. Bueno, con sus promotores, con su talento, con su voz, está hoy acompañándonos aquí en el programa La Leona del Folclor, que vino más empiñonada que nunca para cantarnos todas sus canciones de sentimiento llanero. Dulce María, hay muchas cosas que vamos a comentar de todas esas giras a nivel nacional, a nivel internacional. Sabemos que vienes muy pronto para Ciudad Bolívar, has venido varias oportunidades a Puerto Ordaz. Cuéntanos, ¿cómo te parece este público de Guayana? Ay, bello, yo tengo un año que no canto en esta zona. Voy a estar el 4 de noviembre, podemos decirlo. Sí, claro. En la Manga de Toros en Ciudad Bolívar, Dinastía Osorio. Y bueno, allí vamos a estar compartiendo tarima con Rumi Olivo, Oquendo, diferentes artistas que vienen. Tú siempre también has compartido con esas grandes figuras del canto llanero. Te he visto con Scarlett, con Rumi, con Reinaldo. ¿Qué deja esa experiencia? Bueno, es muy lindo. De hecho, con Rumi tengo una bonita amistad. Somos de La Victoria, pero nunca nos vemos allá. Siempre nos vemos en Falcón, en diferentes lugares. Ahora nos sorprendes contrapunteando con la Negra Linares. Qué bueno. Ah, con la Negra Linares. ¿Qué? Tenemos un contrapunteo. Buena cantante, buena bien amiga. Bueno, sí, apureña. Sí, sí. Una apureña con una aragüeña. Sí, señor, ella es achagüense. De Achagua. ¿Ya han hecho ustedes en vivo ese contrapunteo? Sí, lo hicimos en Caracas, en el Círculo Militar. Fue un evento que estuvo Cristina Maica, Cruz Tenepe, Teo Galinde, Yané Plasencia, diferentes artistas, y allí, bueno. Bueno, Dulce María, nos encanta que estés aquí con nosotros, pero vamos a hacer el corte. Claro que sí, ya volvemos, no se aparten. Amigos, estamos de regreso aquí en el Kennedy Criollito de Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, este programa que marca la pauta en la promoción y la difusión de la música venezolana, la música llanera, acá en el sur de Venezuela. Hoy aquí con nuestra invitada, Dulce María León, la Leona del Folclor, quien nos va a interpretar, nos va a seguir interpretando las canciones incluidas en su cuarta producción discográfica. Este disco que tengo en mis manos es su cuarto trabajo discográfico que está recorriendo todo el país y toda Colombia. El concepto discográfico es de su autoría, o sea, ella fue la que diseñó la carátula por acá y también por acá. ¿Qué no comenta, Dulce, de esto? Bueno, como ya comentaste, yo soy publicista y me gusta siempre, como quien dice, involucrarme, ¿no?, en la parte del disco. Y yo estuve, como ya lo dijiste también, en Tevellano, estuve también trabajando. Apenas me gradué en el Clarín, que es un periódico regional del estado de Aragua. Y bueno, en realidad lo que a mí me gusta es cantar para ustedes. Y por eso aquí estoy.
Cantando todas tus canciones. Cantando todo. Bien empiñonado. Bien empiñonado. ¿De dónde viene eso de empiñonarte? Bueno, el piñón. Yo siempre lo he escuchado en los escenarios. ¿Tú sabes lo que es el piñón? Yo conozco el piñón, pero cuéntanos por qué tú siempre... La raíz es amarga. Estás cantando, estoy empiñonada, ¿por qué? Bueno, bien recio, bien empiñonado, bien leonino. ¿Y eso es el seudónimo de la Leona del Folclore por tu apellido? Por mi apellido pienso y porque estoy recia en la tarima. No es lo mismo los temas, claro, hay pasajes porque son guayabos, ¿no? Que entran en el corazón de la gente. Pero en realidad en vivo a mí me gusta más que todo es cantar recio. Hay temas aquí en este disco de Luis Rojas, que es un gran artista marinés, apureño, pero vive en Barinas, sí. Hay un tema también de una gran coplera colombiana, de Nancy Vargas, amiga y colega. Del departamento de... Del Vichada. Bueno, ella nació en el Casanar, en la vereda de Carboncito, pero se crió en el Vichada en Primavera. Donde hay que rodar bastante para llegar allá. Me imagino. Sí, señor. De Puerto Carreño, el Vichada, son como 14 horas de camino. Y allá hemos ido a compartir con todos esos copleros de la Nueva República de Colombia, que nos tratan maravillosamente bien cada vez que vamos por allá a difundir nuestra música, que es la misma música. Sí, de dos países. Es el llano. La gran república del llano, territorio del arpa, el cuatro, las maracas y la bandola. Dulce, ¿y cómo se está moviendo la promoción del disco, las presentaciones a nivel bueno, nacional? Bueno, muy bien, gracias a Dios. De verdad que el tema que incluimos acá, está incluido pues en este trabajo musical titulado Buscando un Amor, me ha abierto muchas puertas que los otros discos de pronto no me las había abierto. Ahora, esa canción pero... ya le sacaron una respuesta. Por ahí sí. Edgar Hernández, sí, para Dulce María León. Que tú sí, no te enamoras sino de puro de esos artistas famosos. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no un llanero? Porque los llaneros son muy celosos. Sí, bueno. ¿Tú eres celoso? No, yo no soy llanero. ¿No eres llanero? No, yo difundo la música llanera, pero no. ¿De dónde eres? Yo soy guayanés de pura. Ah, bueno, sepa, los amigos. Ahora soy yo la que lo está entrevistando a él. Ahora dice Edgar Hernández en el disco que ¿por qué no un llanero? Como un mandinga la copla. Por eso, porque es que hay mucho celo. Yo necesito un hombre que no me cohiba, ¿no? Y que no me corte la libertad, porque este es un trabajo fuerte. Sí. Tú sabes lo que es estar todos los fines de semana, de pueblo en pueblo, viajando en la promoción, cantando. ¿Usted cree que si se casa con un llanero la van a botalonear? Ay, esa pregunta está como rara. Lo que pasa es que ella no es llanera, ella canta la música llanera. Botalonear, soy aragüeña de toda Venezuela. Botalonear, o sea que te peguen el botalón y te pongan el rejo. No creo. No creo. De hecho, ese tema de Nancy Vargas se titula Yo sigo con mi joropo, porque así le dije a ese negrito que me quería... Botalonear. Dulce María León, amigas y amigos, compartiendo con nosotros este programa que llega a todas partes y que llega a todos los públicos. Qué los bueno. Niños, los ancianitos, los jóvenes, todos están pendientes de lo que hacemos en este programa que ya... Y tiene varias transmisiones. Sí, señor. Son 3 veces a la semana. Qué y bueno. Ya llevamos más de un año cabalgando en el potro de la amistad, por esos rumbos lejanos, tratando de acortar caminos que nunca termina, con el deseo de llegar algún día al paradero de nuestro destino y así colgar nuestra campechana de alegría en el caney de nuestro anhelo, que es este. ¡Ay, qué bien! Anota eso, pues. ¡Qué bueno! Bueno, aquí estamos dos que no somos llaneros, pero tenemos el corazón en el llano. En el llano, sí, señor. ¿Estamos listos los muchachos? ¿Están listos? ¿No están listos todavía? Ah, están preparados. Están preparados. Y ustedes también en sus hogares, porque van a seguir disfrutando de... esta talentosa intérprete del joropo llanero, nacida en La Victoria, estado Aragua, y conocida como la Leona del Folclore. ¿Qué nos tienes ahora, Leona? Esta Leona no muerde. No. Es mansita, es dulcita, pero sí canta. ¿Qué vas a cantar? Vamos a cantarle este tema a todos los amigos que están en sintonía siempre de tu programa. Nadie es perfecto, porque eso es verdad, nadie es perfecto, de la autoría de Luis Rojas. Con ustedes, la Leona del Folclore. Disfrútenlo. Razones. Dejaste sola tu casa, dejaste tu paraulata sin tener contemplaciones. Dime qué te hice yo, ¿por qué no me lo dijiste? Para no seguir conforme. Estoy en un desespero, solita como el estero, cuando se van los garzones. Si yo cometí un error, tú cometiste montones. Nadie en la vida
cometen errores. Si hay falla entre las mujeres, más fallas tienen los hombres. Si yo cometí un error, tú cometiste montones. Nadie en la vida es perfecto, todos cometen errores. Si hay falla entre las mujeres, más fallas tienen los hombres. Quien pudiera en esta vida tener un corazón bien duro para no sufrir de amores. Pasar la vida volando y cruzar de bando a bando conquistando corazones. Cual mariposa que vuela junto con el colibrí probando todas las flores. Yo no puedo ser así, aunque no lo creas de mí, tengo un corazón muy noble. Esperando que retornes, entre pasaje y corrío sigo regando canciones, y en las barrancas del río estoy timbrando tu nombre. Aquí estoy, cariño mío, esperando que retornes, entre pasaje y corrío sigo regando canciones, y en las barrancas del río estoy timbrando tu nombre. Total, tu amor no me da lo que mi joropo llena. Para triunfar en la vida fue que yo nací coplera, y yo dejo a mi joropo tan solo cuando me muera. Yo sigo con mi joropo, no importa que no me quieras. En el encuentro refugio y así olvido toda pena. Yo solo busco calmar con mi canta sabanera la tristeza y el dolor que a muchos los desespera. Era tan grande el dolor, era tan grande la pena, pero gracias al joropo, mi gente, quien lo creyera, hoy estoy como me ven de nuevo aquí en la gallera, echando la última apuesta como lo hacen las llaneras. Me iba a arruinar mi carrera, y una tarde decembrina de parranda y coleaderas me pidieron que cantara la leona y joropera. Entonces le abrí el corral a esta pena traicionera. Desde ese día para acá digo con voz altanera, el público fue el que me hizo compositora y coplera. Por el público me esmero y canto en malas y buenas, y a mi gente yo le brindo mi amor y mi vida entera. El joropo, el llano y yo seguimos en la faena, mostrando nuestro folclore y costumbres de mi tierra. Yo sigo con mi joropo luchando como las buenas, y vuelvo y te lo repito, no importa que no me quieras. Sigue con su joropo aquí con nosotros, Dulce María. Qué buena canción, un joropito de Nancy Vargas, ya habíamos hablado de ella. Claro que sí, este tema bien empiñonado y bien sabroso. Ese tema me inspiré en cantarlo porque la letra es de Nancy Vargas, con lo que me pasó, ¿no? ¿Tú supiste lo que me pasó? ¿Te pasó? ¿Qué te pasó? ¿No supiste? No. El guayabo. Ah, te guayabaste. No. Bueno, el negrito me dijo, escoge o el joropo o yo. ¿Cómo es esa cantadera? Te vas para allá, para Puerto Ordaz, te vas para Ciudad Bolívar, y yo, bueno,
yo sigo con mi joropo, le dije y le canté ese tema. Qué buen tema, qué buen tema. Dulce María, ¿cómo hacemos para contactarte el público, los empresarios que deseen tener tu presencia, tu show artístico aquí en Ciudad Guayana, en Ciudad Bolívar, en cualquier parte de Estado Bolívar donde ven este programa? Bueno, vamos a dar dos teléfonos, el 0414-490-9618, 0414-490-9618 y el 490-3897. ¿Tu oficina está en Maracay? En el estado de Aragua, en La Victoria, pero en realidad yo giro a nivel nacional. ¿Y te acompañan en tus presentaciones personales, tus músicos, por supuesto? Sí, sí, con los músicos viajamos, son como los niños. Así como estos niños, como estos bebés. Como estos bebés. Sobre todo este bebé del maraquero, ¿no viste? Ajá. El nuevo look que trajo. Sí, muy bueno. Me gustó cómo se ve en la pantalla. Bueno, ahí los están viendo. Qué bello, ¿no? Muy los lindo. Amigos de TV Guayana los están. Me voy a copiar. Hay mucha gente que te quiere copiar. Me voy a copiar. Pues así voy a parecer una leona. Ajá. ¿Verdad? Pero una leona africana, más o menos. Africana, porque las leonas no tienen melena. Amigas y amigos, bueno, estamos aquí disfrutando de este programa con esta mujer maravillosa que es Venezuela por los cuatro costados. Yo tengo muchos años, no tanto, pero sí varios años viéndola actuar a nivel nacional y de presentarla a nivel nacional. 10 años tengo yo lo que llaman en tarima, ¿no? Como te comenté hace rato que comencé en el programa, recuerdo mi primer programa de televisión fue al mediodía con Simón Díaz. ¿Cuántos años tenía? Tenía yo como 17. Ah, jovencita, muy jovencita. Bueno, sí. Sigue siendo jovencita. Bueno, todavía. La leona. Y a nivel de los festivales, ¿has participado en festivales? Eres un tramposo, ¿oíste? Ahora es que me estoy dando cuenta. Me sacó la edad. Bueno, no importa. A nivel de los ahí yo me ponía edad porque no podía ser menor de edad. Ajá. En los espectáculos tenía ahora, que ser 18-19. Ahora me la quito. A nivel de los festivales. No, no soy festivalera. Me encanta ir a un festival. Disfruto muchísimo viendo el talento, escuchando letras, porque ahí, ¿cómo escogen letras? ¿Cómo hay para escoger? Pues, sí, o sea, sí, muchas canciones inéditas. Muchos temas buenísimos. De hecho, en este ya estoy preparándome para mi quinto trabajo musical. No va a salir este año, por supuesto, pero yo me preparo con calma. Yo estaba preparado, era para entrevistarte. Como ella es conductora de programas de televisión, ella iba a hacer el programa hoy. Entonces, vamos a seguir cantando. Ok, vamos a seguir cantando. ¿Qué tienes ahora? Ya yo estoy lista. Preparada, dice la muchacha. Bueno, ya estoy preparada. ¿Qué no tienes ahora? Tiene un chalequeo, ¿no? Ahí. Bueno, tenemos este tema. Dile no a las drogas. Dile no a las drogas. Entonces le decimos no a la droga. Aquí está con ustedes Dulce María León, la leona del folclore. Dile no a las drogas, amigo, eso te daña la mente. Poquito a poco elimina tus neuronas. No es nada bueno, debes tenerlo presente. Todo aquel que la consume puede ser un delincuente. Dile no a las drogas, amigo, eso te daña la mente. Poquito a poco elimina tus neuronas. No es nada bueno, debes tenerlo presente. Todo aquel que la consume puede ser un delincuente. Dile no a las drogas si quieres vivir sin ningún antecedente. El que la usa se le olvida hasta que es gente. Se vuelve loco, no puede pensar ni siente. Y comete mil errores de los cuales se arrepiente cuando le pasa el efecto que da el estupefaciente. Dile no a las drogas si quieres vivir sin ningún antecedente. El que la usa se le olvida hasta que es gente. Se vuelve loco, no puede pensar ni siente. Y comete mil errores de los cuales se arrepiente cuando le pasa el efecto que da el estupefaciente.
dile no a las drogas. Amigo, no comprometas tu suerte. Tú tienes principios buenos y valor moral. No se te ocurra nunca seguir la tangente. Hazlo por tu familia, actúa inteligentemente. Dile no a las drogas. Amigo, no comprometas tu suerte. Tú tienes principios buenos y valor moral. No se te ocurra nunca seguir la tangente. Hazlo por tu familia, actúa inteligentemente. Dile no a las drogas, no te cuesta nada ser un poquito consciente. Piensa y analiza a estos seres indecentes. Mírate ese espejo, así podrás convencerte. Si no está en una prisión, fue que lo alcanzó la muerte. Si quieres llegar a viejo, dile no a las drogas siempre. Dile no a las drogas, no te cuesta nada ser un poquito consciente. Piensa y analiza a estos seres indecentes. Mírate ese espejo, así podrás convencerte. Si no está en una prisión, fue que lo alcanzó la muerte. Si quieres llegar a viejo, dile no a las drogas siempre. Dile no a las drogas. Seguimos, amigas y amigos, presentándote Sentimiento Llanero a través de TV Guayana. Hoy con nuestra invitada Dulce María León, la Leona del Folclor. Dile no a las drogas, la canción anterior. Un mensaje de reflexión, para, no solamente para los jóvenes, sino para toda la ciudadanía. Sí, para todo el mundo. Yo pienso que, bueno, este es como quien dice mi aporte a la sociedad. Todo artista debe dejar un legado, un aporte, ¿no? Y yo estuve con la Asociación Mundial de Boxeo durante 4 años trabajando... No boxeando. con la AMB en la campaña Dale un Knockout a las drogas, ¿no? Y con este tema hemos comenzado ya la campaña, pero con la gente de Fundarboom, que es la Fundación para el Rescate de los Valores Humanos. La canción le pertenece a un gran compositor barinés, William Centella. Lo vea, salúdalo, un gran amigo, con todo hermano. El cariño. Una de las grandes plumas y uno de los grandes defensores de nuestra música venezolana. Sí, qué es bueno, verdad. Qué bueno que te dio esa canción, que es como tú decías, tu aporte a la sociedad. Sí, viene siendo eso. Pienso yo que todo es un terrible flagelo lo que está... Uno piensa que no, pero bueno, yo pienso que por lo menos es mi mensaje, pues. El mensaje de la Leona, con cariño para todos. La Leona del Folclor. Quedan pocos meses para que se vaya este año 2006. Uh-huh. ¿Qué ha significado este año para Dulce María León en su carrera profesional? Muy bueno, lo que ha sido el año pasado, el 2005 y el 2006, de verdad que siento que he avanzado. Claro, la escalera es larga, todavía me faltan muchos peldaños por subir, pero ahí vamos. Yo pienso que lo importante de un artista es ir en avance, ir en superación, cada disco superar al anterior, y bueno, y uno va aprendiendo, como dicen. ¿Cuál es la meta que se ha trazado Dulce María León? Me he trazado varios objetivos. O sea, un objetivo, termino el objetivo y sigo el otro, y así, bueno, hasta donde pueda llegar. A nivel profesional ya eres publicista, ¿no? Claro. Pero mi norte es la música venezolana y cantante. Eso significa que no vas a seguir estudiando, por supuesto. No, ya está bien. ¿Ya está bien? Ahora vas a estudiar llano ahora. Ahora voy a estudiar llano. Te noto como compositora. ¿Es tu debut como compositora? En el anterior también escribí. Me gusta mucho escribir. Más que todo, convivencia, ¿no? No convivencia, sino con vivencia. Ahora, este disco tuyo se llama Los Sabores del Amor. ¿Has probado Los Sabores del Amor? Este tema, Los Sabores del Amor. Aquí comparo el amor con las frutas. Ajá. Porque sé lo amargo del amor, también sé lo dulce. Y, o sea, he probado las dos cosas, como dice. Agridulce. Claro, muchachos. Oye, vale, son tremendos. Ellos están contentos. Yo no pensaba que eran tan tremendos. Ellos están contentos de que hayas venido. ¿Sabes qué me dijeron por ahí? Quiero que venga pronto, que venga mañana, si es posible. ¿Será para que los rasguñe? No sé. No creo. La Leona del Folclore, amigas y amigos. Un tremendo programa, como nunca antes. Yo sé que ustedes en sus hogares están disfrutando, al igual que nosotros, de esta maravillosa mujer, esta joven. Qué bueno que los jóvenes se incorporan a nuestra defensa de la música nacional. Y ella desde el estado de Aragua, desde La Victoria, como una victoriosa del folclore,
recorro todo el país. Ella es digna heredera de aquellos jóvenes que derramaron su sangre en la batalla de la victoria. De la juventud. De la juventud, sí señor, de la juventud. Bueno, estamos listos, bueno, yo creo que estamos listos para seguir cantando. Claro que sí, voy a cantar ese tema que es de mi cosecha, de mi propia cosecha. Y se titula Los Sabores del Amor. Los Sabores del Amor. Ya habíamos hablado de eso, pero ya me dijiste que el sabor del mango, de la naranja. Sí, allí comparo el amor con la fruta, ¿no? Ajá. Este tema va dedicado a Toquito, quien está en sintonía y de pronto anda en Guayabada. Edilia, que no está en Guayabada, pero bueno, para toda la familia Barrios y toda la gente de Ciudad Bolívar, de Ciudad Piar, para toda la gente de Puerto Ordaz, de todos los rinconcitos donde llega. Dulce María, en tus producciones anteriores, ¿con quién has contado con el apoyo? Me imagino que siempre, algunos empresarios, algunas compañías discográficas que te han dado la mano. Bueno, en mi primer disco, el apoyo fue total con Osvaldo Oropesa. Fue la última producción de él, porque lamentablemente falleció. Él es el compositor de Faltan 5 para las 12, Fuego al Cañón. Puerto Ese Abandonado. Puerto Abandonado, Tarde Gris. Claro. La del Perico. Bueno. Yo no me explico, ¿cómo es el Perico? Teniendo un hueco debajo del pico pueda comer eso. Y bueno, y diferentes temas que de verdad Osvaldo Oropesa hizo. Allí me acompañaron los hermanos Prisco Oropesa, los hermanos Oropesa. Ese fue mi primer trabajo. El segundo fue producción independiente. Y me dio un tema Simón Díaz Jr. titulado Dulce Despecho. Ajá. Allí estaba incluido el tema La Leona del Folclor de José Gregorio Millán. Y en el la tercera producción la hice con Producciones Los Famosos, con Cruz Tenepe, la gente en Caracas. Y este trabajo musical con Globo Musical. Con Globo Musical, ahí valga está. La redundancia. Ahí están Los Sabores del Amor. Ahí están Los Sabores del Amor, Buscando un Amor. Yo sigo con mis joropos. Nadie es perfecto y Monumento a Joropo, que es de Jorge Guerrero. Esta es una monumental de Joropo. Vamos a seguir con esa canción donde tú te das a conocer como compositora de esta canción. Mira cómo sonó el joropo. Mira, sí, se cayó el joropo. Rodó el arpa. Maestro, cuando quiera, súmele cuerda. Y yo te lo doy grandote porque es lo que me provoca y con sabor a melón. Una sonrisa roja rojita como cereza, dulce dulcita como las peras, como las piñas, entre sabores, ¿quién lo diría? Así es el amor contigo, como durazno y guayaba se disfrutan un poquito. Como los mangos de hilacha, rico como las naranjas, como las uvas en vino. Sepa melocotón. Y si quieres algo recio de regalito te pongo unas gotas de limón. Una sonrisa roja rojita como las fresas, muy sabrositas como ciruelas, como parchitas, entre sabores, ¿quién lo diría? Así es el amor contigo, entre ácido y amargo, parecido al tamarindo. Con sal se come ese mango, porque también es sabroso, aunque no esté madurito. ¡Sabroso! Y viene empiñonao, y viene empiñonao, y viene empiñonao. Niega la pasión. Y si brotan por tus ojos lágrimas de cocodrilo, no te chupes el mamón. Una sonrisa, nada bonita, muy parecida a la Mona Lisa. Como agridulce, así es la vida, entre sabores, ¿quién
poco como la miel en los higos. Y aunque pasen muchos años, los sabores del amor son eternos e infinitos. Mis amigos, seguimos disfrutando de este gran programa, Sentimiento Llanero, a través de TV Guayana, ya llegando al final del espacio. Qué lástima es que uno se tenga que despedir de una dulce mujer. Dulce María León. Dulce, en esta canción ya la gente me estaba, bueno, reclamando, los músicos, los camarógrafos, todo el equipo de producción y algunos televidentes, que el tema Ando Buscando un Amor. ¿Cuándo lo van a lograr? Buscando un amor. ¿Y lo encontraste aquí en Guayana o no lo has encontrado? No, todavía estoy buscándolo. Sí. Y yo sé que hay muchas chicas por ahí que están buscándolo también. Entonces, bueno, esto es un consejito, este tema. ¿Qué? Que lo busquen así, más o menos. Así como tú lo cantas. Así como los que yo nombro ahí. Bueno, quiero darte las gracias de verdad por invitarme a tu programa. A toda la gente, este equipo de producción, todos estos muchachos jóvenes, echadores de bromas, jocosos. Dígame los músicos, bueno, ni hablar. De verdad, gracias a todos. Y aquí estamos. Seguimos en la lucha por el folclore y cantando empiñonadamente por todo el país. Ahora sí sé por qué estás empiñonada. ¿Por qué? Porque andas buscando un amor. Ah, bueno. Dulce, yo quiero que me des un mensaje a esa generación de relevo dentro de la música venezolana, aunque tú estás también allí inmersa porque tú eres de la generación de relevo, pero hay muchos muchachos que están naciendo. Y ya que tú has recorrido gran parte de ese no camino, mucho, pero sí he recorrido sí, algo. De ese largo camino del folclore, yo quiero que tú le dejes un mensaje a todos ellos. Bueno, yo pienso que lo importante es la constancia. Eso es muy importante, de verdad. Que en mi carrera yo no he descansado, pasan 2 años y sale mi otro disco y así. La constancia es muy importante. Eso no solamente lo ve el público, sino lo ven ustedes, los medios de comunicación, los que ayudan, los que apoyan, los que realzan. Y no importa si se cierra una puerta, que más adelante se abren 3. Con este tema, Ando Buscando un Amor, ¿se han abierto muchas puertas? Sí, realmente me ha ayudado muchísimo este tema y bueno, ¿y ahora es cuando? Ahora es cuando hay Leona ahí. Para rato. Para rato. El compositor es de acá, del estado de Maturín. Del estado de Monagas, un estado vecino nuestro. Sí. José Gregorio Millán, un muchacho joven. José Gregorio Millán, sí señor. ¿Tú le pediste el tema que te lo hiciera especialmente para ti o te llegó así de la mano? No, él me lo hizo. Ajá. Y me llamó y me dijo, mira, ahí te lo mando por fax, un tema bien bueno que te va a gustar. Y yo, bueno, mándalo a ver, pues. Y lo leí y me gustó. La letra. De hecho, tuvimos que eliminar una estrofa larga porque estaba demasiado largo el tema. Muchos chicos ahí metidos en esa canción. La letra de José Gregorio con música de Rafael Pérez. Rafael Pérez, el coplero de Varina. El coplero de Varina. De Limonal, un gran amigo también del folclore, un luchador. Y mucha gente le echó broma a José Gregorio Millán porque le dice, bueno, ¿y cómo tú sabes tanto de hombre? Porque como él dice, no, esos son mis hermanas que me ayudaron. Bueno, Dulce, ha sido un gran gracias, placer. Gracias, de verdad. Haberlo tenido. Estamos en contacto y bueno, y me voy a cantar esa canción. ¿Ando? A cantarle ese tema. ¿Qué nos vas a cantar? Buscando un amor, porque así ando yo, buscando un amor. A mis amigos, me despido hasta la próxima semana, pero les dejo a Dulce María León, que queremos que vengas pronto, muy pronto, a Sentimiento Llanero. Hasta la próxima semana y ella, aquí la tienen, Buscando un Amor. Yo también ando buscando un hombre que a mí me quiera, que sea de sangre extranjera o de aquí de mi nación, que sea muy picarón, igual que Carlos Montilla, como Ernesto Calzadilla. Así yo busco un varón, un delicioso bombón como el boricua Chayam o como Alejandro Sanz, para curarle el corazón, que me cante una canción igual que Pablo Montero, como Carlos Vives quiero un cantante de acordeón con gran desesperación. Yo busco a Juan Pablo Rada, mi boca abierta quedaba al verlo en televisión. Hoy le recé una oración implorándole a San Pedro que Jonathan Montenegro me adore con ilusión, y hasta le encendí un velón a mi Dios para un milagro, que Luciano de Alessandro pierda por mí la razón. Le brindo mi inspiración al gran Jerónimo Gil, de una manera sutil entre la instrumentación. Ahorita mi embarcación anda en busca de su luz,
Ven conmigo, Carlos Cruz. Soy tu mar de seducción. Hugo Vázquez tiene el son que yo deseo de un novio. Al bello Sandro Finoglio lo ataré a mi botalón. Vaya mi declaración para Daniel Somaró. Por su amor me muero yo desbordada de emoción. Yo tuve una discusión con Chiquinquirá hace rato. Ya sabe que Daniel Sarco yo lo anhelo con pasión. Y es que fui a Venevisión a buscar a Samir Basi. Cuando lo vi casi casi se me baja la tensión. Pa' Puerto Rico en avión buscaré a Osvaldo Ríos. No se negará a ser mío este macho fortachón. O si no meto un jonrón conquistando a Igor González, pa' que esta cantante cale más que su ex Olga Tañón. Vuela mi imaginación con la locura más grande, pa' que Alejandro Fernández me dé un beso en un rincón. Un 6 por numeración y una chipola bien recia le cantaré a Enrique Iglesias si me lleva a su mansión. Voy superando barreras en busca de Luis Miguel, para que cantemos juntos un tema al amanecer. Voy a echarle un carrerón al muñeco Adrián Delgado. Lo dejaré conquistado con un gesto picarón. Busco un hombre querendón parecido a Eduardo Luna, pa' lanzarme a la laguna, eso sí de chapuzón. Y vaya una invitación para ti, Jorge Aravena, a una romántica cena, pero en mi habitación. Me mata la tentación de que el gran Ricardo Álamo me dé un beso allá en los páramos y me obsequie un frailejón. Pa' vivir llena de acción quisiera un duro galán. Deseo a Jean-Claude Van Damme por su porte de campeón. Deseo con ambición a Tom Cruise y a Brad Pitt, pa' que por DirecTV se oiga mi nombre a millón. Quiero un hombre que sea el clon, ay, de Leonardo DiCaprio. Lo enamoraré despacio con caricias de algodón. Estudiando mi opinión pienso que Dulce María pega con Andy García o con Sylvester Stallone. Voy a irme pa' Falcón junto a Rafael Novoa, o si no a Cumanacoa con Juan Carlos Alarcón. Persecución tras de Fernando Carrillo, ya a Eduardo Capetillo lo busqué hasta en Obregón. Aquí yo meto un cartón para ver si pego un loto. Me refiero a Henry Soto, un actor guachamarón. Con esta desolación voy a parar a la tumba. Sé que Fernando Colunga hoy en día es mi salvación. Escucha mi petición, Dios santo, con tu poder, o si no haz que Juan Soler me quite esta depresión. Dulce como el papelón, como canela y vainilla, así es Winston Vallenilla, ven a probar mi sazón. Yo soy igual que un ciclón, estremezco hasta la mente, soy mujer inteligente de la cabeza al talón. Nombre a todos los que son, quien quiera que sea su novia, que pregunten la victoria por Dulce María León, o busque mi dirección ahorita por internet, www.laleona.com. Que sea muy picarón, igual que Carlos Montilla, como Ernesto Calzadilla, así yo busco un varón. Un delicioso bombón como el boricua Chayam, o como Alejandro Sanz, pa' curarle el corazón. Que me cante una canción igual que